Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Estamos aquí en recreovivo.tv, donde también nos pueden seguir por las redes sociales, en YouTube, Mónica Lucero, y Artista Plástico Mónica Lucero en Facebook. Y el programa lo estamos subiendo en Facebook, en Artista Plástico Mónica Lucero. Y nos pueden marcar, estamos ahorita en vivo al 8340-8650. ¿Y qué te parece, Maco, esto que acabamos de ver de el lago de los cines tan hermoso, estas bailarinas de primera? ¿Qué nos puedes platicar? Mira, para empezar, el programa de hoy lo estamos dedicando precisamente al lago de los cines porque hoy se rifa tu obra. Se rifa la litografía del lago de los cines, que más adelante vamos a hacer la rifa aquí en vivo con todos ustedes. Hice una pequeña investigación de lo que es esta puesta en escena del lago de los cines. El ballet del lago de los cines fue compuesto por Piotr Ilich Tchaikovsky en 1875. A pesar de su fracaso inicial, ahora es uno de los ballets más populares de todo el mundo. La escena inicialmente era en dos actos. Fue elaborada a partir de cuentos populares rusos y cuenta la historia de Odette, una princesa que fue convertida en cisne por la maldición de un malvado hechicero que se llamaba el caballero Rothbard. El coreógrafo de la producción original fue Julius Reisinger. El ballet fue estrenado en el Ballet Bolshoi el 4 de marzo de 1877 en el Teatro Bolshoi en Moscú. A pesar de que se presentan muchas versiones diferentes, la mayoría de las compañías de ballet basan sus significaciones tanto coreográficas como musicales en el Renacimiento de 1895 de Marius Petipa y Lev Ivanov, presentado por primera vez por el Ballet Imperial el 15 de enero de 1895. O sea, es una pieza que ya tiene más de 140 años de existencia. Y nos sigue gustando tanto. Está preciosa. Aparte, se estrenó en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo en 1895. Para ese renacimiento de esta pieza utilizaron la partitura de Tchaikovsky y que fue revisada por el director y compositor del Teatro Principal Imperial de San Petersburgo, Ricardo Drico. La trama puso un montón de motivos folclóricos, incluyendo una vieja leyenda alemana sobre la hermosa princesa Odette, que fue transformada por la maldición en un cisne. Dice, por el malvado hechicero, el caballero Rothbard, pero el encantamiento le salió mal al hechicero y con la llegada de la luna, el cisne blanco se convertía en la hermosa Odette. No estaba sola en el lago, estaba rodeada siempre por otros cisnes encantados, a los cuales llamaron a Odette la reina de los cisnes. Según la leyenda, las lágrimas derramadas por la madre de Odette, que era la hija secuestrada, formó mágicamente ese lago de los cisnes. Las lágrimas llenaron el lago y se hizo el lago de los cisnes. Según la leyenda, era princesa de los cisnes. Porque fue encantada junto con otras muchachas también. Por eso, o sea, todas parejas, se encantaron todas. Así es. El hechizo puede romperse solo con el amor verdadero de un hombre joven. Qué cosa tan deliciosa, qué ¿verdad? Historia, ¿no? O sea, no puede ir uno. Colgar ustedes siempre. Ay, yo soy el héroe, ¿no? No, pero ¿por qué no un hombre viejo como uno? No, un cuarentón, ya llegando a los 50, tiene que ser joven y guapo, que no uno se llama el colmillo, son mañosas. Bueno, ok. Aquí la princesa era mañosa y se buscaba un hombre joven que le diera amor verdadero. Dice aquí aparte, el hechizo podía romper con el amor verdadero. Dice, las cuatro pinturas del ballet alternan imágenes reales y fantásticas. Celebrando su mayoría de edad en el parque del palacio, el príncipe Siegfried se divierte con sus amigos y observa volar sobre el parque una bandada de cisnes a lo largo del lago. En el bosque, a orillas del lago, el príncipe encuentra al cisne Odette entre las demás muchachas. Odette, reina de los cisnes, porta una corona en su cabeza.
cautivado por su belleza y conmovido por la historia de la persecución. ¿No fue por su belleza? ¿Fue por la corona o fue por la belleza? No, ella era príncipe. Ah, ok. Él ya no necesitaba otra corona. No, pero ella, o sea, estaba buscando a la princesa entre las demás. Él estaba buscando, no la estaba buscando, la encontró y se enamoró. Encontró. Quedó cautivado por su belleza sin igual. Qué bonita historia. ¿Qué más? Entonces, y el príncipe Siegfried juró amor eterno a Odette, enfrentando al malvado anfitrión Rothbard. Entonces, consecuentemente, para terminar rápido, las primeras pasan bailando delante de él. Ah, bueno, es que para esto también hay una gran fiesta. O sea, está escogiendo y ellas por eso bailan todas. Por eso bailan en el castillo, porque hay una fiesta para que él encuentre novia. O sea, hay fiesta y por eso están bailando todas, y cuando se quedan así, como estatuas de marfil, él se pone a escoger a la que le gusta. Así es. Él se confunde, porque él cree ver a Odette cuando está viendo a Odil, que es otra muchacha muy parecida, pero no era la del agua en los cielos. ¿Y cómo se dio cuenta que no era? Pues cuando descubre que no era, él huye al agua a buscar a Odette para precisamente pedirle perdón, porque él le había jurado amor eterno y ella se había equivocado. O sea, primero le dice, hola, mijita, ¿cómo estás? Y después sale corriendo. Pues sí, algo así. No se vale. Bueno, al final de la obra, el príncipe se da cuenta que ha cometido el error, un error fatal, obviamente, huyó al lago, le pide perdón a Odette. Son casos extraordinarios, okay. No todos hacemos eso. Sí, bueno, está bueno. Por otro lado, entonces le arrebata la corona a Odette para tratar de enfrentar y desafiar a su hechicero Rothbard. Encarando la imagen del destino, el príncipe espera a la chica Circe, lo acompaña al mundo humano y se funden en una serie de olas tempestuosas donde los elementos furiosos absorben a Odette y a Siegfried en el agua. ¡Ay, así qué es como bonito! Bueno, esa pues, la obra original. Para que los amantes del lago de los cisnes, de la danza, sepan un poquito más, ya se las contamos. ¿Y qué más tenemos? Bueno, aquí, como todo el programa lo vamos a dedicar a esto, sí. Tenemos otro fragmento del lago de los cisnes del ballet. Este es un pedacito cortito donde intervienen cuatro cisnes, y que es un fragmento, una partitura de la obra de Tchaikovsky. Les vamos a verla un poquito. Después de este fragmento vamos a hacer la rifa, para que estén pendientes, ¿verdad? No se olviden, comuníquense 8340-8650 o a través del WhatsApp en el 8114-70-8205. Adelante con la siguiente sección. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? ¿Qué coordinación de estos cuatro cisnes? ¡Qué bonito!
bonito, me fascina, por eso me encanta pintar lago de los cisnes. Escenas de ballet, de danza clásica. Me encanta. Una belleza sin igual. O sea, la danza clásica para mí es sublime, es encantador, es fascinante. Pero ya habrá compañeros ahí que puedan estar de acuerdo o no conmigo, pero la danza sin lugar a dudas es hermosísima. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y quiero agradecer a las personas que se apuntaron, que entraron a la rifa, y en un ratito más, porque falta otro bailecito por ahí, muy locochón, ya no tan sublime. Bueno, no, primero vamos a ver una variante ahora del lago de los cisnes. Una variante, okay. Lo que pasa es de que, según esto, ha habido en el transcurso de la historia diferentes versiones que han ido adaptándolas según la época y los lugares. Entonces, la siguiente sección que vamos a ver es otra representación diferente del lago de los cisnes. Sí, sí. Entonces, vamos a verla nuevamente. Esta ahora es la parte, esta escena se llamó La Muerte del Cisne. La Muerte del Cisne. Ya está listo, vamos a verlo por ahí. Otra vez estamos aquí de nuevo, gracias por acompañarnos, no se olviden marcarnos 8340-8650, estamos en vivo a través de regionvivo.tv. También van a podernos ver posteriormente en la página de Facebook Artista Plástico Mónica Lucero o en Arte M Lucero o a través del canal de YouTube de Mónica Lucero. O al 811-470-8205 o WhatsApp también. Ahí estamos. Y estos programas los pueden estar viendo en Facebook, en la página Artista Plástico Mónica Lucero. Es una fanpage.
ahora que están viendo ustedes ahorita en el fondo, es la que vamos a rifar en unos minutos más. No se paren aquellos que se suscribieron, les agradecemos que hayan participado en esta rifa de antemano. En un momento más vamos a hacer el sorteo aquí delante de cámaras para que ustedes vean la legalidad de este legalidad concurso. Ante todo, y gracias por inscribirse. ¿Qué tenemos por ahí preparado para que sigamos disfrutando? Dentro del ballet, que se ve muy serio, muy clásico, muy hermoso, muy solemne, también hay cuestiones graciosas, también se preparan a veces obras de danza clásica, pero con tintes cómicos para aligerar también ahí el corazón. ¡Qué padre! Tengo ganas de ver algo cómico. Bueno, pues vamos a verlo. Adelante, por favor. Adelante. Gracias.
si los cisnes tienen su lago de los cisnes, los puerquitos tienen su lago de los puerquitos. Y también con la reina, la puerca real. Ya la vi, toda la tendilla, le peinaba, le limaba las uñas. No más que no le quisieron convidar los chocolates. No, porque ya la tienen a dieta. Pues sí, oye, pues apenas la pudo levantar el muchachón, ¿no viste? Casi se le cae ahí. Adivina, adivina la comedia, estaba buenísima. Sí, estaba padrísima, muy bien. Pues ahorita vamos a tener la rifa, en unos momentos más. Y pueden acompañarnos aquí en Región Vivo. Punto TV. Y en las redes sociales. www.regionvivo.tv. Y en las redes sociales. Las redes sociales, Artista Plástico Mónica Lucero. O bien en Arte de Lucero, en Facebook y a través de YouTube, Mónica Lucero. Porque vamos a seguir teniendo rifas, ¿eh? Así es que estén pendientes ahí en las redes sociales, de Facebook, para avisarles cuándo tendremos una próxima. Y nos pueden también preguntar o mandarnos un WhatsApp o contactarnos por medio de Facebook, ¿verdad? Así es, sí, cualquier duda que tengan, cualquier comentario, sugerencia, aquellos que quieran participar, artistas profesionales del área de la pintura, de la escultura, de la danza, del baile, de la música, no importa, o sea, si son profesionales, están cordialmente invitados a acompañarnos, repórtense con nosotros, agendamos, hacemos entrevista, hacemos la programación y aquí los vemos en el canal a todos. Así es. Y ¿qué sigue? Ya no me acuerdo. Y siguiendo con el programa y dentro de las cosas chuscas, pues tenemos también ahí otra parodia, otra adaptación de la parte, ya ves que vimos ahorita lo que es la muerte del cisne. Sí. Bueno, esta es una versión un poquito más diferente, okay. ¿Sí? Pero también está en ese significando la muerte del cisne. Ay, qué bonito. ¿Sí? Pues vamos a verla. Vamos a verlo. Seguir con esta parodia. No se despegue. Thank you.
Hola, aquí estamos de nuevo y pues listos para la rifa. En estos momentos, pues quiero agradecer a toda la gente que se apuntó. Hubo muchos likes, muchas manitas arriba, compartieron los videos. Muchísimas gracias y ahorita vamos a sacar que a la primera, ¿va a ser a la primera? Va a ser a la primera, sí. No vamos a andar con que, ay, que el número 10, porque luego van a andar ahí chillando, ay, yo ya salí, no se vale, no. Es el primero que sale, después vamos a sacar otros nada más para que vean que pues los que sí se escribieron, pues ahí están dentro incluidos. Vamos a sacar tres más, pero nomás para que vean que sí están los nombres que deben de estar al azar. Así es. Pero la primera va a ser la ganadora. El que la va a hacer de manos antes aquí el director, ¿sí? Para que no vean que nosotros estamos ahí interviniendo. No metemos la mano, no metemos la mano. Aquí Javier nos va a hacer el favor de sacar. Dale vuelta, caliéntalo, caliéntalo. Caliéntalo, Al primero. Nomás uno. No le soples, no le soples, Hugo. Viendo para arriba. A ver, te toca a ti. ¿Quién fue? Desenróllalo. A ver. No trae nada. Dice, gracias por participar. No. Ándale. Rispicia Colombo. Pues muchas felicitaciones a Rispicia. Rispicia, muchas felicidades. Vamos a sacar tres más para que vean. Rispicia es la ganadora. Todos los nombres. Tenemos a... Infonavit, no. Importa. No, es que dicen importa. Betty Carrales, para que vean que sí estuvieron inscritos. Están todos ahí. Armando Sánchez Nájera. Para que vean que también estaban ahí en el bote. No, los podemos sacar todos para que vean que sí están. Nomás es para que hagan la prueba. Norma Gloria Salinas. Bueno, pues ahí están. Para que vean, ya sacaron tres. Ahí están todos incluidos, todos aquellos que hicieron la mecánica correcta. Esperemos que en las siguientes se inscriban más. Aquí vamos a estar rifando también otro tipo de regalitos también a través de regionvivo.tv. No se olviden de vernos todos los jueves a las 4. Llámenos. Si llaman, se les anotan las rifas, participan más fácilmente, manden saludos. Estamos en el 8340-8650 o en el celular y WhatsApp 8114-708205. Por favor, a la ganadora, que se comunique para ver cómo le vamos a hacer entrega del regalito. Okay. Si está usted fuera del país, marque 52, que es México, y el 81, que es Monterrey, y luego 8340-8650, que es Región Vivo Televisión, haciendo hoy lo que tú serás mañana. Exactamente, ya saben, no dejen de vernos, más adelante continúen con la programación de regionvivo.tv, tenemos a Domingo, tenemos a, ¿cómo se llama la chica esta del canto? ¿También? ¿Jueves o viernes? ¿Es jueves? ¿Cómo que viernes? Los jueves, hoy, ¿quién hoy, sale? Hoy, continuamos hoy con más, tenemos a Domingo García en La Onda Feliz. Tenemos a... ¿Qué más? ¿Qué? ¿Talento grupero o qué? Contacto grupero. Territorio grupero, ok. Lo que pasa es que me dijiste la chica, ¿cuál chica? Territorio grupero y lo luego viene Domingo. Y luego él, viene él Domingo García. Él es administrativo, García. No operativo. Bueno, no, también soy operativo. Lo que pasa es que me sacaste de donde dije... A lo mejor es una invitada tuya, pero no. Viene una invitada en territorio grupero, que es la señorita Palomo, que está dando la vuelta a toda la República Mexicana. Y hoy va a estar invitada en territorio grupero con Emilio Sánchez. Y luego va a estar en la noche don Domingo García Carrera, jefe de jefes. Ok, entonces no se despeguen del canal. Ya para cerrar, Mónica nos va a interpretar un par de canciones dedicadas a las mamis, que pues va a ocurrir el próximo 10 de mayo. Nosotros no volvemos a salir al aire hasta el 11, pero ahorita ella ya desde ahorita las está festejando y celebrando. No se les olvide, a Rispicia, por favor, repórtese para que le podamos hacer entrega de su pieza, de su litografía, ahí en el Facebook Arte M Lucero o en la página también de Facebook Artista Plástico Mónica Lucero. Por eso se hizo la rifa así para todos ustedes. Ya terminando el programa, para tenerlos en suspenso, qué malos somos, no es cierto. Para nada, es para compartirlos más contenido de calidad y cultural. Gracias. Nos vemos a todos. Y síganos, no se vayan, va a cantar. Adelante. Ahí vengo.
ti, rosa fresca de abril, a ti, mi fiel querubín, a ti te dedico mis versos, mis Hermes victorias. A ti me respeto, señora, 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 a ti, mi guerrera invencible, a ti, luchadora incansable, a ti, mi amiga constante de todas las horas. Tu nombre es un nombre común como las margaritas. Siempre me evoca presencia constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo es linda, mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio, a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio, a ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti, rosa fresca de abril, a ti, mi fiel querubín, a ti te dedico mis versos, mis Hermes victorias. A ti mi respeto, señora, 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 y para no ser tanto alarde, esta mujer de quien hablo es linda, mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. Felicidades, mamás. Qué alegría da.